Hello, hello. Hey, Katherine, Hello, guapa. Johnny, letras. good Qué chulas esas evening. letras. Good evening, how are you? I'm fine. Okay, great. It's nice to hear you. How are you, Katherine? Chica coqueta. Hoy, hello, hola chica, how are you? Puntuales, ¿verdad? Las dos. Yes. Están en primera fila. Do you like going to the movies? Yes. Ajá. ¿Les gusta ir al cine? Y cuando van al cine, ¿se sientan adelante o se sientan en medio o se sientan arriba, atrás? In middle. ¿Quién dijo atrás? Katherine. Atrás. Y Jenny, miro. Miro, sí. Okay. Y cuando están, digamos, en alguna capacitación o van a algún salón. In front, in front. Ajá, ahí sí es in front, ¿verdad? Okay. Porque se comprende mejor de adelante, ¿verdad? Ya. Yeah. Antes, cuando estábamos jovencitos, buscábamos atrás, ¿verdad? Pero hoy que ya somos adultos, nos gusta enfrente. Ah, bueno, yo siempre he sido de las que en mis clases y todo, siempre hasta una universidad, ajá, adelante, nunca me uso atrás. Sí. Yo no, yo de joven era del relajo, siempre atrás. Sí, era del relajo, de las que ya tiraban somos papeles. Dos. ¿Verdad, Caterina? Se nota. Sí. Y Carlita, Carlita me imagino que es de las que ni hablan en clase. ¿Verdad, Carlita? De las que están así sentaditas. ¿Verdad que sí, así es usted? Bien se conoce. Sí. Ok. Bueno, damos inicio a la clase de ahora. Que ahora a ustedes les va a tocar dar la clase. Mira, hoy tengo día libre. Ah. Qué chévere, ¿verdad, Miss? No, miren. Vamos a hacer una dinámica ahora. Yo voy a escoger un tema y le voy a seleccionar a quién me le va a explicar a los demás ese tema. ¿Ok? Esto es para medir qué tanto aprendieron. ¿Qué ya me tanto, voy, teacher, bye. ¿Qué tanto recuerdan sobre ese tema? ¿Ok? Ivonne, no me recuerdo quién es Ivonne. Ivonne, Ivonne. Gabriela, Gabriela Cortés, sí. ¡Ay, qué guapa, Gaby! Es el look. Todas las noches es un look diferente de la chica, chica corazones. ¿Ivonne? No la recuerdo, Ivonne. Ay, ya me dio ganas de tomar tecito. ¡Ay, Ivonne! Ivonne. ¿Sabe, Ivonne? Yo la confundo con Laura. ¿Por qué? ¿Quién es Laura? No la... ha venido, pero la confundo siempre con Laura. Cuando la veo, ¡ay, es ella! No, pero de ahí me acuerdo. No, la otra es Laura. Es que la personalidad se parece. Mm. ¿Verdad? ¿Y ustedes creen que se puede distinguir la personalidad de alguien solo aquí, en estas cámaras? ¿Sí, verdad? Sí. Se distingue muy bien todo. Sí, por sus, ¿cómo se dice? Sus semblantes, sus gestos, ajá, y por sí, la forma de hablar, por todo, ¿verdad? Por ejemplo, Gaby Cortés, me imagino que es de las tímidas, de las que no le gusta hablar mucho. Katherine, extrovertida. Y Jenny, participativa. Ivonne es intermedio. Carlita es calladita. ¿Verdad? Ok, solo chicas sabemos. Le está haciendo una espera a los chicos, tal vez entra. Francisco ya no vino, ¿verdad? Se fue. Bueno, y la otra chica, Ana Chansi, le sucedió algo con la tecnología, por eso ya no pudo seguir, pero ella se disculpó, ¿verdad? Y les manda saludos. Así que, chicos, para los que acaban de entrar, les decía que ahora yo voy a escoger un tema y voy a escoger quién va a explicarle a los demás ese tema, para ver qué tanto se recuerdan. Les da risa cuando les digo eso. Para ver qué tanto recuerdan sobre lo que les enseña, lo que han aprendido. Así que es importante que abran su plataforma conmigo. Vamos todos a la plataforma y yo les voy a decir, por ejemplo, digamos, yo digo, Jenny, váyase al ejercicio 2.8 y explíquelo así, ¿verdad?
Entonces ahorita vámonos todos juntos corriendo a la plataforma. ¿Nadie de ustedes está en celular? Desde celular. Porque si está desde celular. Desde celular es un poquito. Ok. Desde celular es un poquito. Mi Jenny, but I use the other cell phone. Va a cambiar de cell phone. No. Voy a usar otro para estar en la plataforma. Very good. It's a good idea. Uno para la plataforma y otro para ver su rostro. Ok. Porque si se van a plataforma desde su celular, el que están usando, se apaga la cámara. Y aquí lo importante es verlos. ¡Hey! Glenda Ramos. Welcome, Glenda Ramos. Nice to meet you. No me recuerdo. Ah, sí, ya sé quién es. Glenda Ramos. Ok. Por allí entró alguien de inglés corporativo. Lo vieron, ¿verdad? Vieron que entró alguien más. Era su otra teacher. No, es broma. Vámonos a la plataforma. El ejercicio número uno lo va a explicar. No el ex número uno, sino que la que va a iniciar. Será la... Ah, hola, Glenda Ramos. Ya me acordé quién es. Glenda Ramos. Sabe mucho inglés también. Hi. Glenda, hoy ustedes van a explicar los ejercicios, ¿verdad? Les voy a dar un tema y ustedes lo van a explicar. Así que nos vamos a la plataforma, Glendita. Ok, ahorita. Sí, mire, van a tener suerte si la plataforma no me abre hoy, porque ahorita está lenta y todos cruzando los dedos. Hoy es el día de exposición para que puedan ganar su pase a la universidad. Hoy es la defensa de tesis. No, teacher, no lo diga de esa manera, que nos vamos a poner nerviosos. Sí, ¿verdad? ¿Quiénes defendieron tesis? No. Ni en el colegio. Ay, qué galán, en qué época nacieron. Y eso es, pero cuando uno la pasa es como, ay, qué bonito, ya pasé esto. Vaya, buenas notas, mis buenas notas. Sacaron buenas, wow, exonerada. Eso fue lo que sucedió. Ey, qué chévere. Sí, qué bueno. Yo tuve que hacer eso. Y en la U también, exonerada. Wow. ¿De qué universidad, Jenny? De la pedagógica. Ok. Qué bueno, la felicito. Gracias. Voy a aplicar a eso con mi hijo, ya que no pude yo. Que lo exoneren. Primero Dios, ¿verdad? Vaya, chicas. Sección 1 la va a explicar. ¡Tan! La chica, le voy a dar una pista. La chica que es la que más seleccionamos en la clase para que participe siempre. ¿Quién será esa chica? Jenny. Jenny, ella participa sola, pero esta chica la seleccionamos a cada rato todos. Es popular. Una chica popular. Glenda. No, hasta los chicos dicen, que participe ella. Carlita. ¿Quién es? No saben. Carlita. No, es usted, Katrin. Se echó para atrás, Katrin. No se va a caer de la silla, Katrin. Ok, Katrin, you're the first one. Katrin, you have to go. You have to go to the platform. Exercise 1.1. It's very simple. You have to explain where are you from? What happened with that question? Where are you from? What is the grammar in that question? What can you say to your classmates? ¿Qué les puede explicar a sus compañeros sobre where are you from? ¿Qué aprendió de eso? Where are you from? 1.1.
Cholera, where are you from? 1.1. Where are you from? ¿Qué aprendió de esa pregunta? ¿Qué recuerda sobre where are you from? Para mayor referencia, 1.6. 1.6. In the exercise 1.6, you're going to see the grammar structure about the question, where are you from? 1.6. Voy a refrescar memoria, permítame. Okay, very good. Welcome, Miriam Erazo. Welcome, Jenny Romero. Welcome, Pamela Merino. Welcome, bienvenidas. Hi. ¿Qué me traen? ¿Qué me traen de bueno? Cafecito. Yo me estaba tomando un cafecito y lo he dejado a la mitad. ¿Y ustedes se tomaron cafecito? Oh. Ahí está. Bien. Yo un tecito. Tecito, ok. Sí, yo siempre lo dejo a la mitad porque mucho café me hace un poquito de daño. No sé por qué. ¡Hey, Miriam! ¡Welcome! Ya la extrañaba, Miriam. Ayer, ¿verdad que ayer no pudo conectarse? No pude conectar, tuve problemas ahí con el internet. Ok, no problem. Pero hoy, Miriam, estamos viendo, yo selecciono un ejercicio que ustedes van a explicar a sus compañeros. La chica que está sonriendo, la chica Katherine, es la que va a iniciar con el 1.6. ¿Qué les va a explicar a sus compañeros sobre el uso de WH questions with B? Si gusta, puede hacerlo en español también. En español, por favor. Como le salga mejor. Se usa para preguntas sobre información usando las W questions. También se usaron when, what, who, where, why, y how, wow. Okay. Creo que se repite. Who. Who. También usamos los possessive. Los my, her, his, or. Your, it's their. For example? The cell phone new is me. Pero it's ese, mine. Ajá. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Dónde está el uso del... del dog. Ajá. Sería where are you live? Where, el verbo to be, where are, ¿dónde estás? Tú vives. Entonces tendría que ser where do you live. Where do you live? Pero estoy preguntándole del verbo to be. WH question más el verbo to be, no el do. Todavía no vamos al do. Con el to be. Ajá, el verbo to be. Sería. Dos preguntas usando esa estructura. Are you. No, WH question en verb be. En verb be. Ajá. What is your name, for example? Okay. ¿Me están ayudando, Katherine? What is your name? ¿Otra, Katherine? What is? WH más verbo to be. Solo esa estructura, ¿acuerdas?
Sería aquí el WH word más el verbo to be. Vamos a ver. Se me fueron todas. Ay, Katherine, está nerviosa. ¿Alguien que le quiera ayudar? Maybe, where are you from? How is your house? Where are you from? How is your house? ¿Alguien más? WH más verbo to be, ¿verdad? Dígame más preguntas. Why, for example, why is your mother sleeping right now? How is your dog like? Where are you from? How is she? How is she? Mm-hmm. How are you? Where is he from? Etc. ¿Sí? Todo lo que lleva una WH más el verbo to be is, are o am. ¿Estamos todas con eso? ¿Sí? A ella le tocó WH más el verbo to be que están desde el 1.1 al 1.9 en la plataforma. Okay, vamos con otras. Thank you. Ahora, nos va a explicar Glenda Ramos cómo se responde a esas preguntas. Cuando usted usa las WH word más el verbo to be, ¿cómo se les responde a esas preguntas? What is your name? My name is Glenda. La estructura, sí, ¿verdad? Sí, la estructura. Ah, el soy, my, el verbo to be, que en este caso is, y entonces la, diría la my is. No, my name, perdón, el complement, que sería name. Uh-huh. Ok. Y luego va el verbo to be. Y luego, de último, el verbo to be. Uh-huh. Ok. ¿Cuál otra? En el caso de, yo le pregunto, where are you from? I from is El Salvador. I from is. Is it correct? I from is. I from is. Or I am from El Salvador. I am from. Ajá, yo soy. Ajá, yo soy. I am from. Uh-huh. Sí. Y si es negativo, sería el subject, el verbo to be, not, y complement. Excelente, excelente. Me acuerdo mal. Dijo un buen punto porque habló de las negativas, o sea que no solamente hay positivas. Y estas son formas de responder, formas largas o formas cortas. Formas, se diría, formas con mayor explicación. ¿O formas de yes, no? ¿Cómo se responden estas? Son de explicación. Ah, bien. Por ejemplo, si sí. Yo digo, where are you from? Ustedes no dicen yes. Yes. No. Where no, are you from? Es, yes. Yes. No. Es específica la pregunta. Ajá. Es W question. Es ¿dónde? ¿O cuándo? ¿Cuál? ¿Quién? Eso. Súper, Glenda. Específica. Ajá. Habla de algo en específico, ¿verdad? Uh-huh. Where, dónde, why, por qué. Usted tiene que darle una buena explicación a esa persona que le use esas palabras. Muy bien. Súper, Glenda. La felicito. Ok. Gracias. Gracias, teacher. Vaya. Ok. Le voy a ir mandando unos stickers. Ok. El primero es para Katherine. Ese es para Katherine. Y el segundo es para la chica Glenda.
Ok. Sigue, quiero ver. Sigue. Ivoncita nos va a explicar. Vamos a ver. Todo eso estaba en el del 1 al 1.9, chicas. Ahora vamos a ir a la siguiente parte. A ver, no, al 1.10, hasta el 1.10 estaba. Espérenme, ya le digo cuál me va a explicar usted. Ok. Estoy nerviosa. No, tranquila. Bueno, solo les regalo stickers. Yo me comí una uña. Ay, no. No, sí, todos nos ponemos así cuando nos ponen. No, pero no es examen ni nada, solo es por, ¿verdad? Es una dinámica, no se ponga nerviosa, es una dinámica. Ok. Solo es para recordar, ¿verdad? Usted tómelo como un juego. Vaya, Laurita dije, no, Ivonne, ya ve que ya la estoy confundiendo con Laura. Ivoncita, vaya, en esas que acabamos de hablar eran preguntas específicas, ¿ok? Pero Ivonne, ¿cuándo contestaría yo con yes, no? Eso lo puede encontrar en la plataforma en el 1.11. Yes, no questions and short answers with B. Yes, no y short answers. Preguntas cortas y yes, no. ¿Cuándo se contesta con yes, no? Cuando nos preguntan algo quizás sí específico y tenemos que responder yes o no. Por ejemplo. Súper. Por ejemplo, are you computer? Is your computer? Porque está hablando de una. Ok. Is your computer? La otra persona podría responder yes o. Very good. Súper, la felicito. Me alegra mucho saber eso. Ok. Entonces, ¿con qué inicia las preguntas? Las preguntas siempre se inician con el verbo to be cuando es... sí, ¿verdad? Es que... Sí, las preguntas se inician con el verbo to be y ahí es donde responde yes, no. Correcto. Eso. Mire, ese poquito es suyo, Ivonne. Gracias. ¡Wow! ¡Brillante! ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo Ivonne? ¿Todos sabían eso? ¿Estaban enterados? Sí, estuvo bonita esa explicación, ¿verdad? Sí, yes. Bien precisa. Ah, bien precisa. Yes. Bueno, postulémosla para teacher, Ivonne. Vaya, ya me voy. Quédese dando la clase, Ivonne. Ok, vamos a ver. Súper bien, Ivonne, me encantó. Vaya. Refuerce Gaby Cortés lo que dijo Ivonne. Yes. Deme más ejemplos. For example, estamos en el 1.11 de la plataforma, ¿verdad? Dice yes, no questions and short answers. ¿Por qué se llaman yes, okay, no y por qué short answers? Porque se pregunta como algo en específico, como por ejemplo, is she your mother? Yes. Bien. Yes, ¿qué? Yes. Yes, she is. Yes, she or is. Or no, she isn't. Or no, she isn't. Ah, ella agregó algo. Ella agregó la parte negativa, ¿sí? No, she isn't. Y lo contestó súper bien. Muy bien. Estrellita para Gaby Cortés. Ok. Uh-huh. Ok. Let's continue. La felicito. Vaya, ahora, dejamos eso a un lado. ¿Quedó claro esos dos puntos? Lo de las WH words, más el verbo to be, y solo el verbo to be. Son dos tipos de preguntas. Una es que me tiene que dar mucha información, y la otra que solo me contesta sí y no. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Miriam? ¿Yes or not? ¿Carla? A Carla solo la veo. Me confundieron más, dice Carla. ¿Está bien todo, Carla?
Yes, miss. Ah, bye. Okay. ¿Y Miriam? Repeat me, please. ¿Que si está claro lo que explicaron sus compañeras? Sí, está claro, teacher. Eso, muy bien. Porque le va a tocar a usted ahorita, Miriam. Por eso le pregunto si está claro. Bye. Ok. Miriam. Déjeme ver, permítame. Eso fue lo que dijo, lo que dijeron ellas, estaba en el 1.11. Pues si quieren reforzarlo solitos. Vale. ¿Cuándo? Miriam, ¿cuándo usamos el do y el does? El do lo ocupamos cuando estoy hablando de, por ejemplo, do you have, cuando estoy hablando de ti. Y el does lo ocupamos cuando estoy hablando en tercera persona. Por ejemplo... Por ejemplo, puedo decir, do you have a pet? Y la respuesta puede ser, yes, I have a pet, o no, no have a pet. Y el does lo ocupamos. No have a pet, así se contesta, no, no have a pet. El yes, I have a pet, está bien. Pero ajá. Y el no, ¿cómo lo contestaría? I don't pet. Doesn't. I don't pet. Habló un chico por ahí. ¡Wow! ¡Bienvenido! Apareció Francisco. Aquí había estado, pero no estaba participando, pero sí me metí. Aquí he estado desde la semana pasada, vamos a decir. Sí. Sentado. Ajá. Hola, Francisco. Cuervo, no me acuerdo ni cómo es su rostro, Francisco. Welcome, ¿cómo ha estado? ¿Pero todo bien? Muy bien. Todo bien, todo bien. Vaya, que me alegra escucharlo. Wow, están apareciendo todos los perdidos. Mira, ahí viene José también, ¿eh? José no Carpio, todos los desaparecidos. Los chicos son los desaparecidos, porque las chicas, no. Miren, aquí han estado todas las chicas en primera fila, miren. Así sí, que estos chicos... También, están en la plataforma y también he estado eso, pendiente de la clase. Lo importante es siempre ir al día, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo van con los exámenes? ¿Ya los terminaron? ¿Qué hicieron el final? Sí, yo sí. ¿Y ya sabían que va a haber un baile mañana? ¿Ah? Pero por no aparecer toda la semana, ustedes son los que van a invitar a la comida del baile. Está bueno. Online. Tienen que llevarnos a un buen restaurante, los chicos, Francisco y José. José ni contesta, miren. Oh, aquí estoy. No, de verdad, Francisco medio me acuerdo quién es, pero José no. Ya lo olvidé, ahí está, Francisco sí ya me acordaba. Es un caballero que tiene un hijo de fondo de pantalla. José sí, okay. José, usted es el Baywatch, ¿verdad? El que trabaja en Baywatch, el guardián de la bahía. Sí, así es. Ah, ya me acordé. Pero como nunca lo hemos conocido, y dijo, mire, voy a encender la cámara cuando no esté adentro del mar, dijo. Casi siempre ando. Ah, y siempre tiene la cabeza ahí adentro del mar. Desde el fondo del mar, Bob Esponja le vamos a decir. Desde el fondo de bikini recibe la clase usted. Estoy cerca, a 3 millas estoy de la costa. Mire, vaya, quiero ver si es cierto. Pónganos ahí una toma panorámica ahí del mar. Aunque no quiera ponerse su rostro, vaya, pónganos el mar entonces. El mar. Cuando lo recuerde a usted, voy a recordar el mar. Porque ahí le voy a mandar. En el grupo lo voy a mandar.
Ah, vaya, ok, pues vaya, ya no lo molesto con eso. Miren, solo porque acaban de venir y las chicas se han portado muy bien todo el bloque de las clases, todo el módulo, ustedes les va a tocar dar la clase ahora. Vamos a darle descanso ya a ellas. ¿Están explicando el uso de algunos temas de gramática, las chicas, para ver cómo quedó claro cada cosa? Yo les estoy regalando, si usted va al chat, les estoy regalando ahí dinero, no, estrellitas, caritas, cositas así. Vale. Así que ustedes, chicos, ya había terminado. ¿Quién estaba explicando? Miriam estaba explicando. Miriam estaba explicando acerca del uso del do y el does. Y ella dijo que si usted usa el do, por ejemplo, do you qué, Miriam? El micrófono. Do you want to meet José Carpio? Yes, I do. ¿Verdad? Esa es una buena pregunta. No, dice Gaby. ¿Quieren conocer a José Carpio? No, dice Gaby. Mire, Gaby, está enojada Gaby con José Carpio. José Carpio, are you married? No, I am single. Wow. Gaby, are you married? Yes. Oops. Yes, are you married? Está bromeando, no está. Yo no me acuerdo que haya dicho que está casada. ¿Verdad que no, chicas? Sí. Bueno, ya no digo nada. Vaya, yo la encuentro soltera, la veo bien bonita para ser casada. And I have a daughter. Do you have a daughter? Yeah. Se ve bien jovencita. Okay, eso es nuevo para mí. No. Vaya. Que ya quería estar aquí molestándola. Vaya. No problem. Gracias, tan linda. Vaya. Entonces, miren. Do you. ¿Quién me va a explicar el uso del do you? Miriam ya se quedó calladita, ya no quiso seguir. ¿Me va a regalar otro ejemplo, Miriam? Con el do. Do you have a sister? Teacher. Ah. ¿Y cómo tendría que contestar? ¿Si fuera positivo? Enséñeme usted cómo tengo que contestar. Yes. No le ayuden, chicos. Yes, todavía. I am. Yes, I am. ¿El am es cuando comienzo con are? No. Or, yes. Or is. Yes, I do. Yes, I do. Pregunté con do, usted responde con do. ¿Sí? Si pregunto con das, usted responde con das. ¿Estamos, Miriam? Entonces, si yo le quiero decir que sí, ¿cómo le tendría que decir que sí? Miriam. Yes, I do. ¿Y si yo quiero decir no? No, I don't. Muy bien. Yes, Miriam, I have a sister. Yes, I do. Uh-huh. Is, no me acuerdo cuántos años tiene. Quiero ver, casi no la veo. ¿Verdad? She is 28 years old. I'm the oldest sister. Okay. Okay. ¿Por qué se quedó así, Jenny? Y Jenny. ¡Puc! Yeah, I'm the old sister. I'm the oldest. She's 28. How old do you think am I? Ella tiene 28 años. Ya les había dicho, ¿verdad? No. No. Okay. La teacher no tiene 25 años. 28. ¿Qué galán? No, 28 tiene mi hermana. 13. Tengo un baby. My baby is 4 years old. Ajá. 4 años. How old do you think am I? Miren, estoy haciendo una pregunta con WH word. How old do you, ya le voy a preguntar de eso, porque ahorita solo estábamos con el do you, pero ya le voy a agregar una WH. How old do you think am I? ¿Cuántos años creen que tengo? How old do you think am I? 30. No. Gracias por verme joven. Miriam está queriendo decir. Miriam, 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 Miriam. ¿Quién da más? ¿Quién da más?
Tengo miedo a equivocarme. No, estamos en 44. 44, ay, mire esto. Estos chicos sí son crueles, ¿sí? No, I think that, do you have 35? No, se lo puedo decir ya, para no perder tanto el tiempo. 38, I'm 38, ¿ok? Ah. Así llegamos a los 40. Me too. Yes, are you 38 years old? Yes. Ah, good. Do you have babies, Jenny? No, I don't have babies. Don't you? You have many babies at the school, Jenny. Yeah, okay. Yes, okay, let's continue. Y ustedes al inicio no le vamos a hacer caso porque es una micha. Ah, no, ¿verdad? Pero no, fueron bien respetuosos, felicito. No, hay grupos que sí he tenido que decirles de entrada. Miren, tengo casi 40 para que los chicos sean respetuosos. Porque si no están ahí, ¿verdad? Aburridos en la clase. Pero aquí los dos chicos se desaparecieron y aparecieron el último día de clase. Vale, chicos. Ahora a ustedes les va a tocar. Francisco, are you there? Pregúnteme. Eso. Vale, Francisco. Miriam me explicó el uso del do you y el yes I do. Ah, espérenme que le falta a Miriam su sticker. Ese es de Miriam. Ok. Ahora, Francisco. Ella explicó el do you. Yes, I do. Ahora, usted agréguele una WH word a ese do you. ¿Se puede agregar una WH word antes de los do y does? Francisco. No. No. ¿Qué dicen las chicas? Sí, yo les hice una pregunta. ¿Qué? Why, sí, porque un ejemplo quiero ver. Where what do you like? What very do you good. Like? What do you like? ¿Y cómo respondería al what do you like? Yes, I do. Así se responde al yes, what do you like. Uh-uh. Es como que me digan en español, ¿qué te gusta? Sí, sí. No, no, ¿verdad? ¿Qué te gusta, Carmita? Sí. Sí. No, ¿verdad? What do you like eat pupusas? Why do you like to eat pupusas? ¿Por qué te gusta comer pupusas? ¿Eso es lo que preguntó? Sí. Why do you like to eat pupusas? Muy bien. ¿Y cómo sería la respuesta? Why? No, no se contesta con why. Esas solo son para preguntas. Ah, because. Sí, por cierto. Because. They are delicious, for example. Because is delicious. They are. Uh-huh. Is. Okay. ¿Cómo se? How do you say exquisito? Exquisito. Delicious. Delicious. Okay. Ahí está, una manita para usted, Francisco. Muy bien. Vaya. Carla Ayala. Refuerce lo que dijo Francisco. Diga otros ejemplos con WH word más do or does. Usando does. For example. what does she play? What does she play? ¿Qué respondería a eso? Contésteme en negativo. ¿Cómo me contestaría eso en negativo? Digamos que yo le digo, ¿qué juega ella? Y se me dice, no, ella no juega. ¿Cómo me diría eso en inglés? She don't play. Estamos hablando de ella. No. Sí. Espere. Déjeme la que me responda. No, ella no juega.
¿Cómo lo diría? La pregunta estuvo muy bien. What does she play? ¿Y cuál es la respuesta? No, ella no juega. ¿Cómo lo diría? Rita. No, she is. No le ayuden porque no es así. Están ayudando. No, ella no juega. Están preguntando con el do o does. Ya no estamos con el verbo to be. No. No sé. ¿Ah? No. No, she. Por ahí va. No, she. Please. ¿Y en dónde está el do y el does? No ayude, Francisco. No, she does. Doesn't. Ayude con. Ay, no. No, she doesn't. No, she doesn't. Please. Un chequecito para usted. Muy bien. No, she doesn't play. ¿Ok? Que ya no se le olvide, Carlita. ¿Ok? Si preguntamos con el verbo to be, no, she isn't. No, he isn't. No, I'm not. Pero como ahí era con do o does, what does she play? No, she doesn't play. ¿Ok, Carlita? Bye. Mañana le voy a hacer un examen. Siguiente. Quiero ver. Ah, Jenny. Quiero ponerle una difícil a Jenny. Vamos a ver. No. No sea así. Es que usted sabe. Vamos, no. A ver. Vamos a ver. Y además que pasó con honores, así que vamos a ponchar en inglés. Quiero ver. ¿Para qué me dijo eso? Ay, Jenny. Explíquele a sus compañeros. Vamos a irnos a la plataforma al 2.13. No es tan difícil, es de lo mismo, del tú y el das. ¡Hey! Welcome, Raúl. Raúl me había pedido permiso. Él es un chico muy responsable. Me pidió permiso para entrar tarde. Lo felicito. Mire, aquí tenemos ahora chicos nuevos. ¿Ya vio? José Carpio, Francisco. ¿Y usted ya se conoce a José Carpio, Raúl? No. Ah, es el chico de la playa, Guardianes de la Ah, Liga. Es cierto. Ah, verdad que ya nadie se acuerda. Ajá. Ok. Ya les conté a ellos que mañana hay baile, Raúl, y que usted va a bailar con todas sus compañeras. Okay. Ok. Miren, Gabriela, bien feliz, mire, que va a bailar mañana. Okay. Lo voy a poner a bailar, no crean que broma. Ok. Y es cierto, hay alumnos que han bailado. Han puesto, una señora, mire, puso la cámara de lejos y empezó a bailar. Y dijo que bañaditos también, ¿verdad? Para la foto. Y bañaditos para la foto de graduación, ¿verdad? Con birrete y toga. Okay, yo ando elegante. Eso, yo todos los días, dice Raúl. También Gaby hoy, mire, me viene bien despampanante, hasta con un traje, un vestido se vino, ¿verdad? Muy bien, Gaby. Ok. ¿Encontró el ejercicio, chica Jenny? 2.13. Ah, estaba en otro, permítame. Ok. Jenny nos va a dar la clase, fíjese, Raúl. Me parece. Ok. 2.13. Why do you need a job? ¿Por qué ahí usó un why, una WH word, un do? ¿Y cómo debe de responder? Está fácil. En la anterior, Carla explicó does. Ella usó una oración con does y ahora con do. ¿Qué pasa con el do? ¿Por qué ahí hay un do? But this do in this case is auxiliar in this question. But is what is the auxiliary? Do. Ah, okay.
And what happened? What is the difference between do and does? But in the different question, but is in this, in the first question, but is it's a simple present use doing does. But in this case, is an auxiliary. It's ¿cómo explicarlo? Es como que si ayudara al verbo o a la acción que se está realizando o que se va a realizar en ese momento. La pregunta dice, déjeme ver. What do you need a job? Porque why do you need a job? Ajá. Pero ¿cuál es la diferencia entre el do y el does? Ya dijo que es un auxiliary, está bien. ¿Y la diferencia entre el do y el does? En este caso de auxiliary, los dos, con do y does. But do is used for the first person and does is for the third person. For example? For example, Bat says, what does she work in the last night? Where does she working tomorrow? Tomorrow night. O sea que se puede usar tomorrow con el do y el does. No. ¿Por qué no se puede usar tomorrow? But it's the ex. Ay, ¿cómo se llaman estas? Expresiones de tiempo son. ¿Y qué tiempo significa el tomorrow? Sí. ¿Cuál tiempo? ¿A cuál tiempo se refiere tomorrow? Future, Jenny. Future. Yeah. Entonces, ¿y el do y el does? ¿De qué se trata? Es que como en este es un auxiliary. Entonces es como un verbo que está ayudando al sujeto, sí, o al verbo de la oración. Eso lo explicó muy bien, sí, pero ¿qué tiempo es? Simple present. Ah, ahí está la clave. Siempre, ¿ok? Siempre. No podemos decir tomorrow. Do y el das, no hay un tomorrow, es presente, ¿ok? De ahí todo estuvo bien. Very good, Jenny. Very good, very good, very good. Ok. Estrellita para Jenny. En la frente. Se la vamos a pegar. A mi niño le pusieron un... Venía bien feliz. Imagínense cómo son esas cosas, ¿verdad? Una carita aquí. Y no se la quería borrar, que no se la laváramos. Me encantó eso. Así que esa estrellita es para Jenny. ¿Ok? Pégasela en la frente. Sí, muy bien. Jenny dijo que el do y el does es un auxiliar. Ella explicó que el do es para plurales y el does singulares. Y dio un ejemplo. Does she, etc. ¿Verdad? Why does she work at night, por ejemplo? Lo único que ahí ella le agregó un poquito fue el tomorrow. Y ahí es donde yo la detuve, ¿verdad? Que no se puede usar el tomorrow, porque el tomorrow, entonces ya no sería do y does. Ya tendríamos que usar el will o el going to, ¿verdad? Ese es otro auxiliar. Pero si hablamos del auxiliar do y does, presente, ¿verdad? Es lo único. Muy bien, Jenny, muy bien. Y la felicito porque es la única que lo ha explicado en inglés, ¿ok? Yes. Vaya, vamos, quiero ver. Pregunta para Francisco y José Carpio. Bueno, y también para Emily, Jenny, Romero y Pamela, Merín y Miriam. ¿Ya terminaron el examen, chicas y chicos? ¿El examen final? No. ¿No? Ya no. Sí, ya. Bueno, para hoy ya tendría que estar. Sí. Ajá, ahí mandaron en la plataforma. Por eso les estoy preguntando, porque
ya tienen que estar listos con eso, ¿verdad? Mañana, bueno, mañana solo se hace un repaso, ¿verdad? Y si no, no los voy a llevar al baile. Nos vamos a llevar al baile de graduación, chicos. Ya tienen que estar listos, ¿ok? Por lo menos hoy avancen hasta la mitad, ¿vale? Y mañana hagan la otra mitad. Pero ya. Yo sí voy. Y saquen el diploma. Bien, si pueden sacarlo ya mañana antes de la clase, sería bueno. No sé, yo creo que para hoy, sí, un día antes siempre requieren el 80%, creo. Ahí estaba un correo, una cosita que enviaron, no la pude leer completa, pero léanlo y vean qué necesitan ya para hoy. Es importante, porque si no, no vaya a ser que no les genere el diploma. Así que córranle, córranle. Solo los que mencioné, que tienen las cámaras apagadas, ¿verdad? Hay que correr con ese examen final. Yo ahorita estoy haciendo un repaso. Ayer vimos hasta la mitad del examen final. Le di algunas respuestas. Hagan la otra mitad, ¿verdad? Lo que pudieron avanzar ayer con la mitad. Y traten de terminar. Vale. Ok, pero de verdad, chicos, no quiero que se me vayan a quedar. Bueno, quiero ver. Okay. Emily. Emily está por allí. Emily. No recuerdo quién es Emily. Ok. Jenny estuvo explicando 2.11. Emily me va a ayudar a explicar. Las time expressions. Emily, ¿qué recuerda de las time expressions? ¿Qué son las time expressions, Emily? No sé si está ahí, Emily. Emily, Yamilet, Ayala Díaz. Bueno, vamos a ver. Jenny Romero. Ah, Jenny Romero. Are you there? Jenny Romero. Yes. Ok, Jenny Romero. ¿Cuáles son las time expressions, Jenny Romero? Time expressions. I don't remember. Can you give me a pista, please? Una pista. Ah, pero eso está antes. Se repite, why do you need a job, chicos? 2.9, 10, 11. Aló, Jenny, yo le dije 2.11, ¿verdad? Me parecía. 2.13 es 2.13. Y de 2. Ahí creo 13. Que se pasa al 3. Pero anterior me aparecía en 2.11. Está raro, ¿verdad? Y de hecho, este tema no me recuerdo que lo hayamos visto. Time expressions. ¿Cómo es que se me saltó ese tema? Vaya, pero miren, las time expressions son unas cositas chiquititas, ¿verdad? Que usted usa para antes de decir tiempo. Por ejemplo, at se usa antes de la hora. No me recuerdo. El in se utiliza cuando hablamos. Adentro. De cosas de adentro. In the morning. No, pero. In for the days. In is for the days. Días de la semana. Vaya, Francisco. Sí, in es adentro, pero cuando hablamos del tiempo, no. ¿Verdad? Cuando hablamos del tiempo, se usa. ¿En qué etapa del tiempo estamos con el in? Por ejemplo, usted se va a referir a los días de la semana, porque es algo específico, ¿verdad? No, perdón. Es algo, eso se usa para los meses, el in. El at y para los años. Yes. El on dijo que para los días de la semana. Muy bien. El on es para específicos. Uh-huh. Y el in es para meses y años. Y para años, ¿verdad? Y el on es específico. On Saturday, on Friday, on Monday, ¿verdad? Esas son las time expressions. El at es para el tiempo, para la hora. At 8 o'clock, at 4 o'clock, at 6 o'clock, etc. Cuando hablamos de la hora. Ya lo expliqué yo. Lo expliqué esto, sí, ¿verdad, chicos?
Es que estoy viendo el video acá y no me recuerdo haberlo visto. Creo que quizás le puse una diapositiva. ¿Alguna pregunta sobre esto de las time expressions? Okay, miren, por ejemplo, aquí dice, we have classes at 8, porque está hablando de la hora, at 8. También se usa para la noche, at night. Pero morning, afternoon, se usa in the morning, in the afternoon, y para la noche, at night. Solo ahí cambia at, ¿verdad? In the morning, in the afternoon, at night. Ahí cambia. No me pregunten por qué, porque es una regla. Ok, y luego December. December, ¿usted cuál usa con December? In or on? On December. No, in, porque solo dije December. Pero si digo el número, es on, ahí cambia. December 25th, on, ahí lleva on, porque ya le puse el número. Estamos. Si solo digo el mes, es in. Y si yo digo Tuesday, on or in. In. On. Día de la semana. On. Okay. Y si digo 1989. At. No, el at solo es para la hora. Y para lugares. Ah. Pero cuando hablamos del tiempo, solo es la hora. On. 1999. Son años. In. In. ¿Ok? Eso hay que aprendérselo de memoria. Hay que tratar de aprenderlo de memoria, ¿verdad? Así, no sé, ¿los confundimos con esto ahorita, no? Chicos de cámaras apagadas, no me dicen si sí o no. Otra vez, otro ejercicio. Pero tienen que contestar rápido. July. Ya se tardaron. July. In July. 9 p.m. At. February 2nd. On. November. In. 19, 20. At. No. On. No. On. I don't know. 1920. Es un año. In. Ah. 2004. In. 1985. In. January. In. Uh-huh. On. Yes. No. It's correct. In. September 12th. On. Very good. Solo los que tienen cámara encendida e Yvonne, que con esta cámara apagada, están participando. Oh. Vale. Ok. Esos son los, ¿cómo se llaman? Time expressions. Y lo penúltimo lo va a explicar Daily. Ah, lo de las time expressions se encuentra en la plataforma en 2.8, por si quieren repasar. Luego de... y en el 2.9 de la plataforma está el knowledge check de las expresiones de tiempo. Ahí usted vaya, si yo digo morning, chicos, the morning, in the morning, in. night, muy bien. Solo es ejercitarlo, ¿verdad? Vaya,
termino el tiempo. Vale, gracias a todos los que participaron. Muy bien. Aplausos para todos. Ahí tienen sus estrellitas, sus stickers, ¿verdad? Los felicito, chicos. Es poquito, son cositas bien chiquititas las que noté que hay que reforzar poquitito, ¿verdad? Pero de ahí todo ha ido quedando guardado. Los felicito. Me encanta este grupo. y la mayoría, casi todos, bueno, son activos. Vaya, mañana es la última clase. Espero que ya hayan completado el examen para mañana. Vamos a tratar de estar un poquito dinámicos mañana. Vénganse guapos. Vamos a tomar la foto. Guapos ya son, ¿verdad? Vamos a tomar una foto para mandársela de recuerdo. Y alisten música, los que tengan ahí aparatos. Se pone a reír Kate. No es cierto, los voy a poner a bailar. ¿Ok? Vaya, chicos, termino la clase. ¿Ok? ¿Cómo sintieron? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Reforzaron algunas cositas que estaban ahí sueltas? Sí. Vale, muy bien. Si tienen dudas para mañana, también podemos hacerlas, ¿verdad? Vaya, chicos. ¡Vamos! See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.